Buenos días, quiero mostrarles este video que ya voy a medias con el maquillaje. Uso estas dos máscaras de pestañas, uso esta que es alargador, que cuesta 10 pesos en el centro, y esta alargas de Yeika, de la marca Yeika. Esta trae un cepillito así, me gusta mucho, y esta trae un cepillito más gordito así. Entonces primero uso este cepillito, miren, primero usamos este para darles volumen, ¿ven? Y después uso el de Yeika para darles más volumen, separarlas y que queden más largas. Así se ven, ¿ven? Ahora, este es con el alargador. Y este es con el extra largas. ¡Ay! ¿Qué me pasa? Aquí vamos. Miren. Este pequeñito nos va a ayudar a abrirlas, a llegar a los lugares donde el otro cepillito no nos permite llegar y tener unas pestañas más largas y abundantes. En la parte de abajo, chica, 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 hasta por acá llegar. Luego este. Ah, no les dije, este de extra largas me costó 26 pesos. Y los dos los consiguen en el centro de la Ciudad de México. En Isarana, en El Cedro, en la que Castillo del Cosmético. En cualquiera de esas tiendas o de las otras pequeñitas hay muchísimas. En todos lados venden máscara de pestañas. He comprado muchísimas, créanme. Y estas son las que más me han funcionado. Vean, quedan así. Ahí se aprecia. Miren. Se ve bastante bien. En la parte de abajo. Y esperamos un poco a que seque. Y mientras eso pasa, quiero mostrarles. Quiero hacerles la demostración de este iluminador en crema que les había hecho el tutorial y de este de NARS. Les voy a hacer en una mejilla uno y en la otra mejilla el otro. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta que son unos tonos muy parecidos. En esta vamos a poner a NARS. ¿Cómo estás, NARS? Y en esta otra vamos a poner a NYX. Ya sea que lo pongan directamente, si es de ustedes, pueden hacerlo como yo, que es mío, no lo comparto con nadie. Y si no es de ustedes, háganlo con un pincel. Ahí tomo una brochita de estas y lo distribuimos. De igual manera este, que está más cremosín. Y ustedes verán, obvio, todavía no me pongo ninguna clase de polvo. Solo traigo mi maquillaje de Anew, que próximamente les voy a hacer una demostración de lo hermoso que deja el cutis. Este maquillaje, que es el que pueden ver en este día. Vean el aspecto que deja la piel. Muy saludable, muy jugosón. Y ahí están los dos iluminadores. Ustedes me van a decir. Vamos a darle una pasada por todos lados. Vamos a tomar bien el que nos queda. Y ustedes me van a decir cuál les agradó más. Si el de NYX, que es este lado, es este.
o el de NARS, que es el de este lado. ¿Cuál les gustó más? Ustedes déjenme sus comentarios para que yo sepa cuál les gustó más. Y mientras eso ahora actúa, regreso con mis pestañas, con mi pincelito, a darle otra pasada. Es para que se den cuenta que no es tan sencillo, por si no les gusta usar pestañas postizas. Ahí tienen. ¿Ven qué hermosura? Nos deja unas pestañas largas. Acá. Largas. Ya las enchiné previamente con el enchinador de pestañas. ¿Y qué creen? Les voy a platicar que mis pestañas, yo por usar un enchinador medio chafón ahí que me encontré, ahí como ven, ese es el efecto que deja. Por usar un enchinador chafa, se me trozaron por acá adentro y se me trozaron por acá las de este ojo. El chiste es que cuando me las maquillaba, me quedaron unas cortas, unas largas, así. Y entonces, después también les voy a hacer un tutorial de cómo preparo mi crema desmaquillante, donde le agrego muchos aceites. Y esos aceites han hecho que mis pestañas crezcan y se mantengan muy abundantes. A pesar de que les di esa recortada sin querer con el enchinador chafa que les cuento, a pesar de eso han crecido. Déjenme ir por este cartoncito, permítanme, para que vean ustedes cómo se ven las pestañas. Observen, ahí están. ¿Ya vieron lo largo que está? Ahora de este lado, miren, ahí está. Solo así se aprecian, porque con la sombra que uno trae, los tonos y eso, no nos permite ver. Y a mí me gusta darle varias capas y los voy mezclando con uno, con otro. Con uno los separo, con otro les doy volumen, con otro las alargo y van quedando de esta manera. Y me duran hasta desde las 6 de la mañana, que me maquillo diario, hasta las 11 de la noche. Así, intactas. No se mueven. Y con el desmaquillante que les digo que uso, donde lo preparo con muchos aceites y todo, queda el cutis perfecto. Bueno, voy a tomar mi brocha, esta hermosa brocha que les dije que es la tipo ELF, que me costó 25 pesos. Es de la marca Fake Face, que la compré en la tienda del centro, que ya les puse el nombre, que es en la calle República de Colombia. Voy a tomar el H Rewind, miren, de Maybelline, y le voy a pasar solo por la zona T para no quitar ese efecto de luminosidad, nada más para sellar un poco mi maquillaje, mi corrector. Más quería mostrarles. Si se fijan, tengo una ceja hecha y la otra no, porque también les voy a hacer un tutorial de la ceja. Pero ese va aparte de esto, para que no se nos haga tan largo este video. Y con eso sellamos todo. Me encantan estos polvos de H Rewind de Maybelline. Son buenísimos. Instant H Rewind de Perfector. Me gustan, son buenos. Y ahora voy con mi brocha Real Techniques. Vamos a tomar estos Bahama Mama para hacernos el contour de nuestra cara. Miren, queda muy bonito este color. Le pasamos un poco por aquí, un poquito por acá, miren. Un poquito por aquí, otro poquito por acá. Si se fijan, un poquito por aquí, así, en esta papada que no nos permite adelgazar nuestra cara un poco. Y vean,
qué hermoso efecto dejan los dos iluminadores. Ustedes me van a decir cuál les gusta más. Por favor, dejen sus comentarios, es muy importante para saber si seguimos comprando este tipo de productos económicos o intermedios o carísimos. Voy a darle un poco más de luz con este de Physicians Formula, este de Perlas, Pearl, Beige Pearl, con esta brochita, y le damos aquí, nada más en la zona T, aquí nada más en la zona T, unos toques aquí, aquí en los labios, aquí, aquí, chaca chaca chan, chaca chaca chan. Aquí otro poco, a mí me encantan los iluminadores, amo los iluminadores. Y ya que tenemos esto, tomo esta brocha de Real Techniques y me voy con mi rubor de Balishi, que me encanta, miren, es este tono. Le damos unos toques y le pasamos donde pusimos nuestro super iluminador NARS. Y acuérdense, NARS. De este lado tenemos NYX, vean, y de este lado tenemos NARS. Ustedes me dirán cuál les gusta más, cuál fue su favorito. Y este sería todo mi maquillaje. Lo voy a sellar con este super sellador de maquillaje de la marca NYX, que es buenísimo también. Les dura todo el santo día. Y el labial que voy a utilizar es este hermoso Prolonger de MAC, que tiene un tono rosa, vean, un tono rosa nude muy bonito, vean, y dura muchas horas. Y ya saben que estos labiales tienen un aroma, ay, sensacional. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado esto del rubor y el iluminador de un lado y del otro. Que hagan sus comparaciones, sus comentarios, si les gusta, si no. Y nos vemos en un próximo tutorial. Que estén muy bien. Voy a ver lo de la ceja. Hasta la próxima. Les dejo muchos besos. Bye. Bye.